Fin de semana violento en Tuluá y el centro del Valle. Dos homicidios en Tuluá, uno en Andalucía y uno en Río Frío. Un carro atrapado bajo el paso a nivel de la 25 y 13 viviendas afectadas por inundaciones es el balance del fuerte aguacero del sábado en Tuluá. Coordinador de Oficina de Gestión del Riesgo de Tuluá recomienda a los tulueños no botar basura en las alcantarillas para evitar que se presenten inundaciones. Por primera vez como congresistas, Pablo Catatumbo y Marcos Calarca hablaron con los campesinos en audiencia de las FARC en La Marina. Por anuncio de la Fiscalía de próxima salida, Luis Alfredo Garavito, familiares de víctimas en Tuluá piden justicia. En deportes, por un errado penal, Cortuluá perdió en Cúcuta. El equipo Corazón enfrentará a Llaneros esta semana. Este es CNC Noticias, noticias que usted quiere. Un feliz inicio de semana, le damos la bienvenida a una nueva emisión, la emisión nocturna de CNC Noticias. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes cableoperadores y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y YouTube como CNC Tuluá. Empezamos con toda la información. Un hombre fue asesinado en el barrio El Jardín el pasado sábado. La víctima trabajaba en una estación de gasolina. Wilmer Alonso Zúñiga tenía 47 años de edad y fue agredido por sicarios luego de terminar su turno en la estación de servicio donde laboraba. Sí, se presenta un homicidio en el sector del barrio El Jardín, donde muere una persona de 47 años. El señor es Wilmer Alonso Zúñiga. Él, de acuerdo a la información que tenemos, trabajaba hace 5 años en una estación de servicio por el sector del barrio La Cruz. De acuerdo a la información, él había terminado de prestar el servicio de trabajo en la estación de servicio y ahí se dirige a su residencia y ya llegando a la residencia, a la entrada de la casa, llega en una motocicleta y le disparan en dos ocasiones. La persona muere en el lugar de los hechos. En este momento ya estamos con las unidades de policía judicial verificando una información sobre este caso. ¿Qué se le dice, ajuste de cuentas? ¿Cuáles serían los móviles? De acuerdo a la información que tenemos, ya con fiscalía se viene recogiendo una información importante sobre el tema de esta situación que se presentó. Los hechos ocurrieron en la carrera 23 con calle 12B del barrio El Jardín. Otro hecho de sangre se registró en Tuluá. Un hombre dedicado a labores de vigilancia fue asesinado con arma blanca. El cadáver de Edwin Díaz Rivillas, de 50 años de edad, fue hallado en la calle 29 con carrera 25 del barrio Salesianos hacia las 7:50 de la mañana. El cuerpo presenta una contusión a la altura del cuello con objeto contundente y varias heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma blanca. Las autoridades investigan las diferentes hipótesis sobre este hecho. Un nuevo asesinato se registró en la noche de este domingo 28 de octubre en el municipio de Andalucía. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, aún con signos vitales, pero falleció. Este es el momento en el que varias personas intentan trasladar a un centro asistencial a Juan Gabriel Castañeda, quien fue atacado por sicarios que le dispararon cuando se encontraba en un establecimiento comercial de Andalucía, ubicado entre las calles 18 y 19 de esta localidad. Pese a los esfuerzos de los galenos y de la comunidad que le ayudó a llegar urgente a un centro asistencial, el joven perdió la vida. Un hombre fue asesinado en el municipio de Río Frío el pasado fin de semana. Un agricultor identificado como Luis Alberto Daza Sánchez, era oriundo de Trujillo, fue asesinado en la vereda Miravalle del municipio de Río Frío. Según el reporte de las autoridades, el cuerpo de la víctima fue hallado en la tarde del pasado sábado en ese sector rural. Cambiando de información, siguen los familiares de niños violados y asesinados por Luis Alfredo Garavito en Tuluá, rechazando la noticia de su posible salida de la cárcel en poco tiempo. En CNS Noticias les contamos otro triste caso. La imagen de Jaime Andrés González permanece viva en cada rincón de su casa. Su mamá, Emma Suárez, tiene fotos en lugares visibles de su hijo, desaparecido el 2 de febrero de 1993 y encontrado 4 días después en un callejón, víctima de Luis Alfredo Garavito. Esa noche él salió de noche y me quedé esperándolo aquí. Y pues yo salí a buscarlo y estuve hasta por allá cerca. Y me encerré aquí en la casa esperando y llorando y creyendo que ya estaba muerto, porque yo eso era lo que sentía. Su vida nunca volvió a ser la misma. En un cuaderno apunta los pensamientos sobre su hijo. Tristeza, porque no deja el día de estar uno pensando y pensando, mirando al cielo y pensando, yo ya no tengo mi hijo aquí, y contando los años, cómo hubiera sido, no lo pude conocer un hombre, sino que lo tengo que recordar siempre como un niño, como el niño
que tenía yo aquí. Mi niño, se me llevaron mi sueño. Emma pide justicia y para ella la justicia es que nunca salga para que pague por el crimen de su hijo y de los más de 200 niños víctimas en todo el país en memoria del dolor de sus madres y familiares. Entonces yo pido, Señor, que se haga justicia y que no vayan a soltar a Garavito, porque ¿para qué sueltan otra vez a ese señor si él es un asesino de niños? Y pido por todas las madres y por todos los niños que en ese año murieron por culpa de él. Mientras espera que la justicia divina la respalde, el recuerdo de su hijo que cumpliría 38 años el próximo 20 de noviembre permanece intacto, como fiel recuerdo de un amor que no morirá. Es hora de hacer la primera pausa para comerciales en CNS Noticias y ya volvemos con más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Confandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Confandi, tu mano amiga. Legón Telecomunicaciones le informa a toda la ciudadanía del centro y norte del valle que a partir del 26 de octubre de 2018 usted puede pagar el servicio en Efecti, Fonser y en las oficinas de los siguientes municipios. Se hará el cobro a domicilio sin costo adicional. Dicho servicio se puede solicitar de forma telefónica en los números de cada oficina relacionada. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Gracias por seguir en sintonía. Un fuerte aguacero puso en emergencia a varios barrios de Tuluá el pasado sábado. Varias viviendas resultaron afectadas, incluso un vehículo quedó atrapado bajo el paso nivel de la calle 25.
Mira, pasadera, está viendo la gente, mira. No, pero a menos más que hay chile para que. Ay, madre. Ay, son los baños. Ay, qué puta. Momentos de pánico vieron las personas que se movilizaban en un vehículo al quedar prácticamente bajo el agua al inundarse el paso a nivel de la calle 25. Tras varias maniobras, los organismos de socorro sacaron ilesas a las personas que lo ocupaban. Sí, a ver, tuvimos un fuerte aguacero en horas de la tarde. Eso logró que en algunos sectores del municipio el tema de alcantarillas pues colapsara. Digamos que muchas veces pasa porque el tema de las basuras, el tema de algunas situaciones que a veces salen de control, pues ayudan a esto. Afortunadamente, cuando se presentan esas situaciones, pues los niveles del agua bajan pues muy rápidamente. Lo que pasa es que fue un fuerte aguacero donde cayó muchísima agua en muy poco tiempo. Eso también ayudó a que algunos árboles colapsaran, algunas ramas que presentaran pues desprendimientos que afectan las redes de fluido eléctrico y algunas redes del tema de telefonía y esta situación. Ya estas empresas pues se encuentran, hicieron el día de ayer y lo están haciendo el día de hoy, corrigiendo todas estas situaciones, haciendo las cosas pertinentes y sobre todo atendiendo el tema de servicio, pues de que no haya suspensiones. Este es realmente como los temas más cruciales y el carro este que se nos fue al paso nivel, pero pudimos ver el video, la imprudencia de las personas. Hombre, por Dios, yo creo que si yo veo de que hay una situación de riesgo, pues no debo ponerme en riesgo, ni mucho menos exponer gente que no tiene por qué. Entonces, pues es el llamado a estar muy pendientes de estas situaciones y que tomemos decisiones coherentes y que pueda de alguna forma alejarnos de los peligros. Entre tanto, 13 viviendas de los barrios Farfán, urbanización Villa del Lago y urbanización Río Paila fueron inundadas por el rebuse de las alcantarillas tras las fuertes lluvias del sábado en la tarde. No todo el barrio, obviamente, algunas calles más que todo. Tendremos una reunión con la empresa de Centro Aguas, que es la encargada de la administración de las redes de alcantarillado, para evaluar las situaciones y obviamente pues entrar a ajustar el plan de contingencia que ellos tienen, en donde las frecuencias de mantenimiento en esos sectores pues aumentarlas un poco para prever de que no vuelva a pasar esta situación. De hecho, sí, ellos tienen un plan, una programación de mantenimiento de alcantarillas. Cuando se inicia la ola invernal, ellos hacen su activación y es que estas frecuencias se aumentan. Sí, antes lo hacían cada mes, ahora lo hacen cada 15 días. Pero cuando pasan situaciones como estas, entonces uno se enfoca en estos sectores, hace una evaluación de por qué pudo haber pasado esto y se hacen ajustes de las frecuencias. Eso es lo que normalmente se hace. Se recomienda a la ciudadanía no arrojar basuras a las calles ni a las alcantarillas para evitar inundaciones. Hombre, ese es el momento para que estemos pendientes, para que revisemos nuestros sifones, nuestros canales, todos los sistemas de desagües y goteras que se pueden presentar. Es importante prepararnos para esta temporada invernal, toda vez de que se espera de que las lluvias sigan con ese comportamiento, fuertes aguaceros. De hecho, ayer en horas de la noche vimos un chaparrón, llamémoslo así, pero fue bastante el agua que cayó. Entonces, el llamado es a esto, a que extrememos todos estos cuidados, mejoremos lo que tengamos que mejorar y en el tema de las vías, por favor, no arrojar basuras para que las alcantarillas no se nos llenen de ese y de pronto puedan presentar las situaciones que ya vimos. También se recomienda estar atento ante cualquier otra señal de alerta. Una avioneta que sobrevolaba en el municipio de Yotoco se estrelló en la loma del Guabal. Una persona perdió la vida. Este siniestro se presentó en la loma del Guabal por el sector de la antigua zona del polígono en el municipio de Yotoco. Según las autoridades, el aeroplano no tenía matrícula. Las unidades de la policía en el municipio de Yotoco fueron informadas por comunidades de un posible accidente aéreo, ya que se había escuchado en horas de la madrugada el motor de un avión y una explosión. Una vez conocida esta información, con orientación de la comunidad, se procedió a hacer el desplazamiento hacia ese sector, donde se ubicó un aeroplano sin matrícula, el cual estaba siniestrado. En su interior fue encontrada el cuerpo sin vida de una persona, y una vez se realizó la inspección, se informa a Fiscalía General de la Nación, donde se realizaron los actos urgentes. Fiscalía y Policía Nacional
se realizó la inspección a cadáver y se retiraron estos elementos. En la avioneta se transportaba sustancia alucinógena. Se encontraron 153 kilos de cocaína, la cual iba transportada en esta aeronave. Es importante resaltar que se realizaron las diferentes actividades porque pues es un sector difícil, es una reserva del municipio de Yotoco y se realizó esta actividad. Asimismo, se procedió a la extracción del cuerpo y los elementos con el apoyo de la Fuerza Aérea. Este avión pretendía tomar la ruta del Pacífico y al no tomar suficiente altura, pues se presentó este accidente aéreo. Las autoridades avanzan con las investigaciones para establecer de qué parte del país pudo haber despegado este aeroplano. Una joven de 15 años se encuentra desaparecida desde el pasado lunes 22 de octubre. Publicamos la fotografía con autorización de sus familiares y así contribuir con la búsqueda. Se trata de Karen Estefanía Obregón Sinisterra, desaparecida desde el pasado lunes 22 de octubre en el municipio de Guacarí. Se conoció que la joven salió en bicicleta de su casa, ubicada en el barrio Las Américas, sobre las 9 de la mañana, y vestía un short de color café y una blusa blanca. Cualquier información puede comunicarse con la madre Oliva Sinisterra a los teléfonos 311-707-7449 o al 312-401-7775 o comunicarse con la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. Fue capturado el presunto autor del homicidio del jefe del esquema de seguridad de la gobernadora del Valle del Cauca. Un joven de 21 años sería el responsable de la muerte del oficial Duber Orlando Daza. Según las autoridades, Cristian Alejandro Zamora Ibarra, de 21 años de edad, sería el autor del homicidio del teniente Duber Orlando Daza Gil el pasado 6 de octubre, cuando intentaron hurtarle una motocicleta. Sí, en el marco del plan choque, el que la hace la paga, se capturó el señor Cristian Alejandro Zamora Ibarra, de 21 años de edad, quien esta persona fue la que le causó el homicidio a nuestro teniente Duber Daza el pasado 6 de octubre del presente año. Esta persona fue la que le disparó a la humanidad de nuestro teniente, el cual le causó la muerte. Es de anotar que nosotros ya habíamos capturado a la persona que lo acompañaba a él, el señor Carlos Andrés Velasco, quien fue impactado por parte del teniente y le quedó la ojiva en la parte de la espalda de esta persona. Esta captura se realizó en el sur de la ciudad, en un condominio por parte de la SIJIN, quien era la que estaba realizando el seguimiento y la evaluación de los diferentes videos que se presentaron en el lugar de los hechos. Esta persona fue el que disparó y después abordó la motocicleta como parrillero. Cristian Alejandro Zamora Ibarra deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, municiones, hurto agravado y calificado. Es de resaltar que 3 días después de la muerte del uniformado, la policía dejó a disposición de la Fiscalía a Carlos Andrés Velasco, quien participó en los hechos, por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte de armas de fuego agravado y hurto a calificado agravado, y además registraba antecedentes y contaba con medida de detención domiciliaria. Avanza la estrategia para acabar con las zonas de miedo en el departamento del Valle del Cauca, pues fueron demolidos 2 bienes inmuebles en el municipio de La Victoria, los cuales eran utilizados para el consumo de estupefacientes. Estas demoliciones se realizaron a viviendas ubicadas en la urbanización Las Brisas y en el barrio Santa Teresa de La Victoria. Al parecer, esos bienes inmuebles estaban siendo empleados para el consumo y venta esporádica de sustancias alucinógenas. La política nuestra desde la Gobernación del Valle, desde la Alcaldía Municipal del Dobi, de la Victoria y por supuesto desde la Policía Nacional, es que no vamos a permitir que el microtráfico se convierta en poder acabar a nuestros jóvenes y a nuestros niños enviciándolos en drogas psicoactivas. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Por eso, todas las casas que expendan droga, todas las casas donde se vengan a consumir drogas psicoactivas, y más si son menores de edad, estaremos haciéndoles la demolición o extinguiéndoles el dominio. Esa es nuestra política y por eso vinimos hoy a decirles a los vallecaucanos que estamos en eso, de que estamos en contra del narcotráfico porque está afectando a nuestros jóvenes y nuestros niños, a nuestros hijos, y eso no lo podemos permitir. Por eso estamos aquí conjuntamente derribando esta casa que se dedicaba
al consumo de drogas psicoactivas. El comandante de la Policía del Departamento del Valle, el coronel Wilson González, entregó un balance de las viviendas que han sido demolidas en la región. Venimos realizando en el departamento diferentes actividades contra estos sitios de expendio de alucinógenos y puntos donde se consumen también ese tipo de drogas. En coordinación con la administración departamental, las administraciones municipales y por supuesto la Fiscalía General de la Nación, venimos realizando estas demoliciones. En el departamento llevamos 23 demoliciones hasta el momento, continuamos realizando esta actividad que es de suma importancia, porque es quitarle los espacios a los delincuentes que aprovechan estos sectores para apropiarse en algunas ocasiones y comercializar sus alucinógenos, o en, como en este caso, ubicando en este espacio un sitio para que pudiesen consumir alucinógenos. Eso no lo vamos a permitir, como lo manifestaba la señora gobernadora, este trabajo articulado lo venimos realizando. Los sitios o los, en los municipios donde se presenta este tipo de afectaciones los vamos a seguir impactando con la ayuda de la administración departamental, las administraciones municipales, por supuesto la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, solicitando las extinciones de dominio y las demoliciones. Según el reporte de las autoridades en el departamento del Valle del Cauca, se han registrado un balance operacional con la captura de 1.655 personas, 193 armas de fuego incautadas, 12 demoliciones de bienes inmuebles por uso ilícito y de más de 11 toneladas de estupefacientes incautados. Con esta información hacemos nuevamente una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora con Sisticrédito para que adquieras sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía con más fortaleza presenta su nueva imagen y servicio, distribuidor mayorista de cementos Argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y detal, carrera 23-2849, pedidos al teléfono 224-7528, celular 315-467-8035, Tuluá Valle, Bodega Kelly Mejía. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba, bolsos y accesorios de todas las marcas, Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Sí.
Seguimos con más información en CNS Noticias. Por primera vez, los congresistas del partido FARC realizaron una audiencia pública con los campesinos en el corregimiento de La Marina. En audiencia pública realizada en La Marina, zona rural de Tuluá, Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, pidió perdón a los campesinos del centro del valle por las muertes que se suscitaron en el pasado como consecuencia de la guerra entre paramilitares, guerrilla y ejército. Las guerras son destrucción y en las guerras se causa dolor. De parte nuestra, el dolor que podamos haber causado hoy también. Quiero decirles que les pedimos perdón a esos familiares. Afirmó que sí hay voluntad de las FARC de someterse a la justicia especial y que en su momento, alias El Paisa, los demás jefes deberán presentarse. No, yo personalmente ya presenté mi documento y estoy dispuesto a, cuando me requiera la justicia especial para la paz, asistir. El informe que está pendiente, el de alias El Paisa y el informe. Hombre, con ellos no tenemos comunicación, lo hemos explicado suficientemente al país, le hemos dicho, en el momento que tengamos comunicación con ellos o que ellos se manifiesten, el país lo sabrá. El representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarca, dijo que no se ha cumplido con la implementación de los acuerdos en el Valle del Cauca. Pues el balance que tenemos hasta ahora es negativo, como a nivel general. Hay cosas que se han hecho, hay esfuerzos que se han hecho, pero necesitamos concretarlos más. ¿De qué depende? Depende de la voluntad política de los gobiernos. También se exigió a las entidades estatales un informe detallado de todos los predios en proceso de extinción de dominio en el Valle del Cauca, en el cual se detalle su ubicación y el estado de sus procesos. En esa audiencia pública, por primera vez, como senador Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, se hizo presente en el corregimiento de La Marina, zona rural de Tuluá Valle, para escuchar a los campesinos. Para escuchar las inquietudes de la comunidad de esta zona del Valle del Cauca, una zona emblemática, en donde se vivieron situaciones muy difíciles de la violencia en Colombia. Tuluá es tal vez uno de los municipios más martirizados por la violencia. Y por eso quisimos venir a escuchar a la gente, en primer lugar a ratificar nuestro compromiso con la paz. Y en segundo lugar a escuchar a la gente qué necesidades tienen para tramitarlas ante el Congreso de la República. En ese nuevo ejercicio que estamos haciendo de hacer una nueva forma de hacer política en Colombia. ¿Ha pedido moción reclamando la presencia del alcalde de Tuluá? Pues sí, porque es que el señor alcalde estaba obligado. Esto no es un acto social. No se trataba de una... Es una obligación del alcalde. Él es el representante legal del Estado y está en la obligación de venir a escuchar las inquietudes de los campesinos. Nuestra intención no era hacerle un juicio a él ni venir a criticarlo, simplemente en conjunto, porque además es una obligación del Congreso que los parlamentarios se trasladen a las regiones y recojan las inquietudes que tiene la población. Al fin y al cabo nos debemos a la gente, nos debemos a la ciudadanía, a los ciudadanos. Usted ha venido también a pedirle perdón por los muertos de la guerra aquí a este sector, y a decir también se sometería a la justicia especial. Sí, como me he dicho, pues todas las guerras traen desgracias, tragedias, dolores. Hemos reclamado, sí, que comparezcamos todos los que hicimos parte del conflicto. En lo que a nosotros nos corresponde, hemos dicho que estamos dispuestos a comparecer ante la JEP y a pedir perdón ante los colombianos a quienes de alguna u otra manera les hayamos causado dolor. Ese es nuestro compromiso y hoy lo hemos ratificado aquí. Precisamente esperar la presencia de alias El Paisa y también de otros jefes y de presentar un informe ante la JEP. Sí, hemos dicho y estamos compareciendo ante la JEP. Y por eso le digo, hoy hemos venido a ratificar ese compromiso.
Bueno, se habla también de que el proceso de paz, al menos en esta región del país, está totalmente nulo, no hay voluntad política por parte del gobierno. No es cierto, hay ciertos avances. Es indudable que sí ha habido avances, pero falta mucho, pues precisamente hemos estado escuchando a los campesinos sus necesidades, que faltan vías terciarias, que llamamos la atención de que de pronto se puedan estar incubando nuevas formas de violencia aquí, y hemos dicho, hombre, hay que hacer del Valle del Cauca el departamento modelo de la paz. Cuando nosotros hicimos dejación de armas, este departamento quedó en paz. Que por favor, no se vaya a perder ese esfuerzo. Usted también denuncia el asesinato de varios excombatientes de las FARC. Sí, porque es verdad, es que ya van 79 compañeros. El día de ayer nos asesinan un compañero en Buenaventura, otro en Argelia, Cauca. Casi todos los días se vienen presentando asesinatos de compañeros, y lo más grave es que todo eso está quedando en la impunidad. Eso es muy grave, porque eso desestimula a los combatientes, desestimula a todos los que queremos que definitivamente este país haga un tránsito firme hacia la paz con justicia social. También manifestaba que la guerra, sin duda alguna, no es solo responsabilidad de las FARC, sino también de quienes ordenaban estas masacres desde los escritores. Es que es evidente que aquí en Colombia la guerra benefició a algunos, sobre todo en tierras, y es necesario que el país conozca toda la verdad. Para eso nos preocupa, y también lo dije allí, que haya parlamentarios que se estén promoviendo en el Senado y en la Cámara de Representantes algunos proyectos de ley que buscan impedir que Colombia conozca toda la verdad. Está claro que en una guerra no solamente hay dos actores, que siempre hay terceros, que siempre hay financiadores, que siempre hay instigadores, pero fundamentalmente hay gente que se beneficia. Y yo pregunto, ¿quiénes son los que se quedaron con las 8 millones de hectáreas que se le robaron al pueblo colombiano? Esos deben ir a comparecer también y explicar. Esos son los terceros. ¿Quiénes son los que instigaban desde directorios políticos, desde oficinas, a que asesinaran y desplazaran campesinos? Es que aquí hubo una tragedia muy grande, son 8 millones de víctimas y 8 millones de hectáreas despojadas. Lo que estamos buscando es que esas tierras sean devueltas a los campesinos. Es lo más elemental de justicia. Eso no tiene que ver con expropiarle la tierra a nadie. No, es un acto de justicia. Se robaron 8 millones de hectáreas. Eso está reconocido. ¿Y por qué no las devuelven? ¿Quién las tiene? Por su parte, el representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarca, también se hizo presente en la Marina y criticó la falta de implementación de los acuerdos de paz. Bueno, tenemos el producto de un gran trabajo de mucha gente para encontrarnos aquí con el campesinado del Valle del Cauca. Fundamentalmente, claro, la asistencia es de esta zona del centro norte del valle, pero hay representaciones de otros municipios, porque el tema es qué pasa con la implementación del acuerdo en esta parte. Que no sea algo que digamos nosotros, que diga otra gente desde oficinas, sino que es los directos responsables, los directos beneficiarios del acuerdo, porque en general todos sabemos que el acuerdo está muy atrasado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está aspirando la gente
cuáles son los justos reclamos de la gente, en este caso del campesinado y sus organizaciones. ¿Cuáles son los temas puntuales que te tocaron? Tenemos temas puntuales como el tema de la conectividad, como el tema de la tierra, como el tema de la infraestructura, como el tema de proyectos productivos que permitan que las organizaciones campesinas logren, digamos, generar no solamente bienestar para ellos, para los integrantes, sino también generar progreso para la región. Por su parte, el comandante del segundo distrito de policía, el teniente coronel Guillermo Carreño, explicó las labores que realiza la fuerza pública en la zona rural de Tuluá para garantizar la seguridad de los campesinos. Sí, en esta parte es importante determinar que en este momento contamos con una subestación de policía de la Marina que está aquí en este lugar, que tiene 12 policías. Y también tenemos unas unidades en coordinación con Ejército, las cuales venimos haciendo unos controles sobre toda la vía, sobre que corresponde por el sector de hasta Monteloro y los sectores aledaños. Es importante terminar que ya con los comandantes de la estación, en grupo de apoyo que tenemos, venimos realizando unos controles de operativos. Frente a las exigencias de pronto que se hacen aquí, ¿también tiene que ver con eso, con brindar un poco más de seguridad a la comunidad? Sí, articuladamente con el Ejército ya tenemos unas rutas, unos compromisos sobre algunas vías y unas requisas, por eso venimos trabajando con el Batallón de la Alta Montaña articuladamente, donde hacemos controles sobre la vía y requisas en algunos establecimientos. También los establecimientos de alto público ya se coordinó con los administradores, hizo una reunión sobre el tema de los cierres de establecimientos para evitar que no tengamos situaciones especiales. ¿Situaciones como delincuencia común se han presentado? No tenemos reportes, esta es una zona muy tranquila, donde no tenemos ninguna situación especial, este municipio goza de una tranquilidad muy importante. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar subió 0.57% y se vende a 3.187 pesos con 26 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió y se encuentra en 859 pesos con 96 centavos. El precio del café subió y se vende en los mercados internacionales a 126 dólares con 35 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó y llega a 4.41 puntos porcentuales. El precio del euro subió y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.119 pesos con 38 centavos. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y al volver la sección deportiva en CNS Noticias. Organización Wilson, adquiera su juego de alcoba, cama doble más dos nocheros, peinador con butaca más colchón, por solo 998 mil pesos. Páguelo también en cómodas cuotas semanales. Tuluá, carrera 23, número 2342, BBX 224-2795. Cotice y compare. Supermillonario. Llega, gane el superpremio millonario. Gánate 3 millones de pesos y comprando el doble chance. Cada mes un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, 1 millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, 1 millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón. 3 millones de pesos. Participa por compra de doble chance. Superpremio millonario, gane. Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. ¿Esperas? Hazlo desde ya. Gane. Le apuesta la felicidad. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región, Unidad Central del Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre al 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.uceva.edu.co. Uceva, una institución para llevar en el corazón. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Legón Telecomunicaciones le informa a toda la ciudadanía del centro y norte del valle que a partir del 26 de octubre de 2018
usted puede pagar el servicio en Efecti, Fonser y en las oficinas de los siguientes municipios. De la empresa se hará el cobro a domicilio sin costo adicional. Dicho servicio se puede solicitar de forma telefónica en los números de cada oficina relacionada. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144, teléfono 224-2680 en Tuluá. Empezamos con la sección deportiva. En un polémico partido, Cortuluá cayó 1-0 ante Cúcuta Deportivo. El discutido penal anotado por Jonathan Agudelo le dio el liderato parcial del Grupo A al equipo Motilón. A media semana, Cortuluá visitará a Llaneros en Villavicencio. Cúcuta Deportivo sufrió para alcanzar su primera victoria en los cuadrangulares finales tras superar 1-0 a Cortuluá en juego disputado en el Estadio General Santander. Un triunfo que le permite lograr el liderato del Grupo A con 4 unidades. Además, sigue sumando en la tabla de la reclasificación. Por su parte, el equipo Corazón se quedó con 3 puntos. Encuentro parejo y disputado se vio desde el inicio. El local se dañó de las acciones desde el pitazo inicial e intentó encerrar en su terreno la visita, pero no fue tarea fácil ya que los tulueños hacían fuertes en la recuperación del balón. Con el pasar de los minutos, dicha agresividad fue mermando y los rojinegros empezaron a llegar con mayor claridad. Wilberto Cosme y John Vázquez tuvieron las opciones más claras para lograr la ventaja, pero la falta de definición no hacía posible la primera celebración para la hinchada local. Mientras Cortuluá aguantaba la arremetida de su rival, intentaba con algunos contragolpes dar la sorpresa y en un par de aquellas llegadas estuvo bien atento el portero cucuteño. Pero dicha ansiedad tuvo fin. La determinación errónea del juez central, quien decretó una pena máxima tras una falta fuera del área, le permitió a Jonathan Agudelo, al minuto 38 del segundo tiempo, lograr un triunfo que los deja en el primer lugar del Grupo A. Cambiando de disciplina deportiva, el nadador tulueño Jorge Iván Agudelo realiza una campaña en internet vendiendo manillas para viajar a Argentina y representar a Colombia en los Juegos Sudamericanos. Jorge Iván Agudelo tiene un sueño por cumplir, participar en los Suramericanos de Natación que se disputará en Buenos Aires, Argentina, entre el 13 y el 17 de noviembre. Es una más de sus metas porque este deportista tulueño, que retomó las competencias hace 2 años, lucha por representar a Colombia en diversos certámenes nacionales e internacionales y le falta poco para llegar a tierras porteñas. Hola a todos, mi nombre es Jorge Iván Agudelo, tengo 27 años, soy nadador de aquí de la ciudad de Tuluá y ahorita estoy montando una campaña en internet con estas manillas que dice yo apoyo el deporte. No tiene ningún valor comercial, es un aporte voluntario, todo esto para yo viajar a Argentina el próximo mes y representar a Colombia en los Sudamericanos Máster de Natación que se van a realizar en Buenos Aires del 13 al 17 de noviembre, ya que lastimosamente no cuento con el apoyo de ninguna entidad pública, así que estoy haciendo una invitación a todas las personas y a la comunidad en general y empresas privadas que quieran vincularse y apoyarme en esta campaña para yo poder representar a Colombia. De verdad, todos, muchísimas gracias por el apoyo que he tenido en competencias anteriores y de verdad espero hacer una excelente representación y dejar el nombre de Colombia muy en alto. Su campaña Yo Apoyo el Deporte ha sido apoyada por famosos cantantes y actores como Luli Bosa y Carlos Vives. Con manillas azules con la imagen de un nadador, Jorge le pide a los colombianos que donen lo que puedan para recaudar 6 millones de pesos que le cuesta el viaje, el hospedaje y los viáticos.
Me pueden encontrar en mis redes sociales como Jorge Iván del Valle. Allí van a encontrar toda la información con respecto a las manillas. Yo apoyo el deporte. De verdad, muchísimas gracias. Las personas interesadas en apoyar a Jorge Iván en su campaña pueden hacer su donación a la cuenta que aparece en pantalla para apoyar así a este campeón tulueño. Avanzan los entrenamientos de los basquetbolistas en la categoría de iniciación. El equipo de Tuluá ya ha participado en varios eventos deportivos. Pues en el proceso en este momento arrancamos con categoría de iniciación, pre-mini, mini e infantil. Pues al principio los grupos eran muy cortos, pero pues poco a poco bajo la organización que se ha llevado por los entrenadores, pues ya tenemos iniciación, infantil y mini, los tres grupitos ya el equipo completo. En otro grupo se ha trabajado y se ha pues participado en diferentes eventos deportivos fuera de acá del municipio. Ahora los basquetbolistas se preparan para próximas competencias. La categoría mini tiene ahora en noviembre, si Dios quiere, un torneo en Cali que se llama Baby Basketball, que es el clasificatorio de la Pony, que ya no se llama Pony sino que es Baby. Entonces arrancamos del 10 al 12 de noviembre con la categoría infantil, pues ya se sabe el proceso para que pases a entrenar con la selección en ese momento que está de Tuluá para próximos Juegos Departamentales. Con esta información hemos llegado al final de la sección deportiva en CNS Noticias. Nueva pausa para comerciales y al volver el Citenorio con información cultural y del entretenimiento en Zona Rosa. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Responsabilidad social. Cumple tus sueños, hazte ya un profesional. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web www.uceba.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. Mega Fruver Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables, directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a 25,000 pesos llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Mega Fruver Don Regalón en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta su sección de Zona Rosa. Iniciamos con toda la información de entretenimiento. Todo un castillo de duendes y hadas fue el stand en Fituluá en el Coliseo de Feria durante la celebración del Día de los Niños. Les tenemos los detalles. Como salidos de un cuento de hadas irlandés, los empleados de Infituluá se vistieron de duendes y princesas aladas para bailar, cantar y deleitar a los asistentes al Coliseo de Ferias en la gran celebración del Día de los Niños. Thank you.
Los pequeños se dejaron contagiar de la magia de este país, representado por la gente de Infituluá. ¿Feliz? Porque estoy disfrazada y porque estoy con mi familia y porque me están dando dulces. Fueron varios días de preparación y práctica ardua del baile de los duendes. Bueno, nos preparamos hace aproximadamente 20 días, empezamos a diseñar qué era lo que íbamos a hacer, qué era lo que queríamos. Siempre el objetivo es pues brindar mucha diversión a los niños y crear cosas muy bonitas. Tenemos un equipo de trabajo en Infituluá muy comprometido, muy empoderado, entonces diseñamos una coreografía, un baile, participamos 10 personas adentro de nuestro castillo, tenemos, bueno, afuera tenemos el frente, muy bonito, muy bien elaborado, todo diseñado pues por nuestro equipo de trabajo. Adentro tenemos una estación que es pintucaritas, después tenemos la estación de dulces y después tenemos el bosque encantado donde hay duendes, hadas y tenemos al fondo un arco iris de bombas muy hermoso. Bueno, nos vimos bailando también, ¿cómo fue ese ensayo? Pues conseguimos una persona que nos direccionara, aunque es complicado el tiempo pues entre semana por la carga de trabajo, pero todos sacamos el tiempito y todos los días ensayábamos una horita de un baile irlandés. ¿El vestido lo mandaron a hacer, lo hicieron ustedes mismos? No, hay pues como de todo, algunas lo hicieron las mamás, otros lo mandamos a hacer, igual los muchachos, por eso no estamos pues como con el mismo, todas, cada una pues tuvo opciones diferentes. ¿Cómo es eso, Yar? Cuéntanos cómo es su traje. No, pues el mío es como de una reina, algo así. El mensaje para los padres es disfrutar de esta celebración con mucha responsabilidad hacia sus hijos. El mensaje es que cuidemos a nuestros niños, que la mejor manera de enseñar es dar un buen ejemplo y sobre todo con muchísimo amor y responsabilidad y que los cuiden en estas actividades, que no los dejen solitos y también que les controlen mucho el consumo de dulces. Una tarde en un castillo irlandés llena de diversión, dulces y mucha magia de duendes y hadas obsequiada en el stand de Infituluá. Las Alondras son artistas de música popular que usted también podrá ver en el especial de Teluro Producciones los días 24 y 31 de diciembre. Las Alondras, o conocidas como las Damas de la Canción Popular, participaron de la grabación del especial de Navidad y fin de año con canciones dedicadas al amor y al despecho, con un estilo que se ha enaltecido mucho más con la música popular y de carrilera. Bueno, las Alondras estamos en un proyecto con una nueva canción para el próximo año, pues ya son 28 años de carrera artística y de verdad que seguimos haciendo música. El próximo año vamos a lanzar nuestro nuevo trabajo discográfico con Daniela, nuestra nueva compañera, y esperamos pues el apoyo de todos ustedes. Para el próximo año estarán promocionando la canción No te creas tan importante. Bueno, la canción se llama No te creas tan importante. Es una canción que hicimos en un estudio de los mejores de la ciudad de Medellín, JJ Pulgarín. Allá de verdad que tuvimos la oportunidad con unos arreglos espectaculares de Belio Largo. Y es una canción que sé que les va a gustar bastante. Es una canción en el género de la música popular. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay, te encargo, por favor. No te creas tan importante con las Alondras. En la UCEBA se realizó una muestra especial e interesante sobre las bebidas. Veamos de qué se trata. En la Granja Agroecológica, la Unidad Central del Valle, se realizó la segunda muestra de bebidas alicoradas como parte del proceso de fermentación alcohólica. Lo cual ellos han preparado unas bebidas fermentadas a partir de unas frutas, para lo cual le han determinado el nombre de chicha como raíz ancestral y vino como procedimiento de la fermentación alcohólica. Son estudiantes de segundo semestre de Tecnología Agropecuaria Ambiental de la UCEBA. El objetivo de los muchachos es la parte teórica práctica, el saber, el hacer y el ser.
Por su parte, algunos de los estudiantes de segundo y tercer semestre de Tecnología Agropecuaria Ambiental dieron a conocer la importancia de rescatar los frutos de nuestra región. En donde se nos ha permitido llevar a cabo los procesos académicos, llevarlos al aprendizaje práctico. Y esa es la esencia, rescatando los frutos de nuestra región. Pues en muchos de los equipos de trabajo intentamos rescatar todos los productos agroecológicos que son producidos aquí en nuestra región. Entonces estamos captando productos y alimentos, en este caso bebidas, que son mucho más sanas. Los ancestros pues nos daban a conocer chicha, que era el normal, de la de piña, pero entonces decidimos utilizar varias frutas que daban relación con eso, y así fuimos elaborando de las diferentes sabores que hay en estos momentos acá. En esa segunda muestra de bebidas alicoradas fueron utilizados los fermentos de frutas como la curuba, fresa, lulo, mango, borojó, carambolo, maracuyá y pitaya. Y hasta aquí todas las noticias de entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctulua.tv. Está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Llegó a Colombia la pulsera biomagnética Energy, una joya saludable en acero inoxidable, unisex, plateada y plateada con dorado. Dos potentes imanes altamente curativos que sirven para dolores musculares, fatiga crónica, artritis, diabetes, asma, resistencia a la gripe, trastorno de memoria, conciliar el sueño, descanso al despertar, vitalidad y energía. Oferta de lanzamiento, 50 mil pesos. Y por la compra de la pulsera, reclame un juego de aretes, cadena y dije en acero. Una joya saludable. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Así hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche.